11 de enero de 1923. Los alemanes observaban atónitos e indefensos cómo los soldados franceses y belgas tomaban el control de Ruhr, la región minera y productora de acero. Fue el resultado de que los alemanes se negaran a pagar las reparaciones de guerra, las indemnizaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Los franceses y los belgas se lo cobraron directamente en forma de carbón. Consecuentemente, el gobierno alemán ordenó la resistencia pasiva, una huelga de mineros y ferroviarios. Pero los franceses reemplazaron a los huelguistas. No quedó carbón para los alemanes. La situación se volvió peligrosamente tensa. El 10 de marzo de 1923 fue asesinado un oficial francés, el teniente Pierre Colpan, del 17º Batallón de Infantería. Su féretro atravesó varias ciudades de camino a su país, y los oficiales franceses golpeaban a los alemanes que no se quitaban el sombrero a su paso. Imágenes imborrables, capturadas para siempre, serían provechosamente explotadas por los nazis. Hitler denunció la debilidad del gobierno que permitía que los franceses trataran a Alemania como a una de sus colonias.